mi parque, tu casa. Qué rico saludarlos hoy jueves. Qué bendición poder estar acá nuevamente con ustedes conectados. La mejor energía. Ayer el país pasó por una situación muy difícil. Yo hace muchos años no veía esto. Les tengo que confesar que esta mañana tenía una tristeza en el corazón ver las redes sociales inundadas de tantos videos, pero dije, nada, con toda la actitud hay que seguir sacando la cara por el país. Los buenos somos más. Tenemos que tener muy buena vibra, muy buena energía y a cuidarnos bastante. Recuerden que esto es un tema y una responsabilidad de todos. Manu, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Con un poquito de frío, pero digamos que este color que me puse hoy también me llena de energía y me invita a que, como ustedes también, los invitamos hoy para que se conecten con este programa, se queden ahí pegaditos, cojan el chocolatico, el cafecito y le pongamos la mejor energía de este día a pesar de todo lo que pasó ayer, Manu. Así es. Entonces, ¿qué vamos a tener hoy en mi parque, tu casa? Pues vamos a tener una familia. Son dos entrenadores, pero les cambió la vida cuando llegó su pequeño, llegó su hijo, que lo deseaban con todo el amor del mundo. Y entonces, ¿qué pasa con la vida saludable cuando tenemos hijos? Porque dejamos como para después muchos entrenamientos, dejamos muchos... No, yo la miro a ella, pues, porque ella es como que, no, es que me tocó cuidarlo, y ahí empieza las mamás a llenarse de excusas, pero bueno, ok, hay que entender la situación, pero hoy ellos nos van a demostrar cómo pueden hacer una rutina en familia. Pero viste que en estos días te dije, voy a entrenar y entrené juiciosa, ah, sí, y hoy pero, también entreno. Pero la foto no llegó. Juiciosa. El video lo publiqué, yo sé que bueno, lo van a encontrar ahí, bueno, ya, entonces no lo van a encontrar, pero sigo comprometida, poco a poco me ha costado, pero yo sé que sí. También vamos a hablar de los cuidados de las plantas para los interiores. Normalmente tenemos muchas dudas acerca de esto, cuáles son las adecuadas, si de pronto a mi apartamento le da el ponente, entonces qué pasa, bueno, si necesitan luz, buena agua, en fin, vamos a tener también una experta que nos va a ayudar con todo este tema. Muy bien, y pues hoy precisamente que es el día del árbol, también quisimos pues mostrarles nuestro canal Parque Telemedellín, pero también hacerle un pequeño como homenaje al Parque Arví, ese espacio verde, ese pulmón verde que tenemos acá en Medellín, y pues ellos tienen algo para contarnos, y es esa aula verde, esa aula ambiental que ellos tienen para que en el momento que podamos reunirnos, que podamos desplazarnos y podamos aprovecharla, será un espacio magnífico cuando queramos conectarnos con la naturaleza. Así es, Manu, definitivamente muy importante el día de hoy. Yo les tengo unos datos que les quiero compartir porque definitivamente tenemos que tomar conciencia y ser responsables con estos bosques que tenemos. Por ejemplo, el área metropolitana en su plan siembra, ¿sí?, pues para este cuatrenio se comprometió con 1 millón de árboles para sembrar, y el año pasado se sembraron 230 mil, y para este año también entonces están con la camiseta puesta para seguir llenando de verde nuestra ciudad y nuestra área metropolitana. Me gusta mucho, y con esos datos que nos entrega Luisa, pues bien, ¿qué tal si nos vamos con la frase del día para que sigamos conectados con mi parque, tu casa? Y en la frase del día, aprender del bosque para vivir es llegar al nivel más alto que un ser humano pueda aspirar. Me encanta esta frase, porque definitivamente los árboles son vida, los árboles no solamente son vida para nosotros, sino para toda esa fauna silvestre que se alimenta de ellos, y por supuesto para el suelo, Manu. Filtran nuestro oxígeno, o sea, los necesitamos, hay que cuidarlos, pero también necesitamos esas plantas y queremos saber cuáles son los cuidados cuando hablamos de plantas de interior, y por eso saludamos a esta hora a Laura Posada, experta en plantas. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Feliz de tenerte aquí en mi parque, tu casa. Laura, vamos a hablar de esas plantas de interior. Y yo te voy a confesar, desde que tengo mi vida en pareja, ahora se me dio por tener las hijas plantas. Pero te voy a decir que tengo algunas que no he podido lograr, como que me peguen o no sé cómo cuidarlas. Entonces, siento que hay muchos espacios de la casa que podría adornar, pero que no sé si sean los lugares perfectos para las plantas de interior. ¿Cuáles son esos espacios que nos pueden ayudar para cuidarlas, protegerlas y que obviamente estén siempre vivas y bonitas? Claro que sí, mira, yo siempre les recomiendo cuando escogemos las plantas de interior, que pues aquí atrás de mí pueden ver gran parte de ellas, sí, es pensar cuando caminamos por el bosque, siempre las plantas que están abajo de los árboles son esas plantas que les gusta estar adentro de la casa. Entonces, cuando vamos a un vivero y las tienen abajo como de un techito transparente,
Negro, que se llama polisombra, esas son las plantas de interior. Entonces siempre la idea es buscarlas pensando en que no me puedo llevar una planta de flor para dentro de la casa porque esa planta necesita sol, y no me puedo llevar una que está ya adaptada para estar abajo del sombrío de los árboles o el techo de mi casa para afuera, para el balcón, porque entonces no va a estar adaptada. Cada planta necesita como unas condiciones, y por eso el vivero las tiene algunas separadas bajo una polisombra o en el bosque están abajo de los árboles. Entonces la recomendación siempre es a saber seleccionar, y generalmente las plantas que están adentro de la casa son las que tienen hojas. Esas hojas verdes que nos encantan para adornar esos espacios grises de nuestra casa, como que le den vida. Laura, hablemos de las más comunes para que nuestras televidentes empiecen a tomar nota de cuáles pueden entonces ir a los viveros y preguntar exactamente por esas. Claro que sí, miren, está el Miami, que es una planta muy, muy, muy conocida, que de pronto aquí al lado izquierdo de mí, pues sí, al lado izquierdo, a este ladito, la ven colgando. Es una planta epífita, lo que significa que cuelga. Le gusta también vivir en agua, o sea, qué rico, porque la podemos tener en agua limpiándole muy bien las raíces. Tenemos el Syngonium, que es esta planta que parecen como corazoncitos las hojas. Y árboles, hablando del día del árbol, pues me parece maravilloso contarles que este señor gigante que yo tengo aquí atrás es un ficus rojo. Sí. Y hay varios árboles que son capaces de vivir adentro de nuestra casa por un periodo largo si su matera es generosa, grande, porque necesitan más capacidad y más comida. A medida que van creciendo, uno los va cambiando de matera. Entonces, hablando de árboles, creo que es importante contarles que la familia de los ficus como tal y algunas palmas también pueden vivir adentro de nuestra casa y ayudarnos a purificar el aire, pues, y a hacer que todo sea mucho más lindo, porque la decoración más linda siempre será la naturaleza. Ay, sí. Laura, con mis amigas hemos hablado del tema de pues tienes plantas en alcoba, si es bueno tenerlas, es que de pronto llegan las hormiguitas o ella realmente no vive lo suficiente ahí, si es saludable para uno. ¿Qué piensas del tema de tener las plantas en la alcoba? Bueno, yo creo, pues, y siempre le recomiendo a todas las personas que nos buscan como desmitificar el tema, porque yo les digo, el que crea en Adán y Eva o el que crea en los simios, en donde vivían, en el bosque, no habían apartamentos de 18 pisos y siempre vivían rodeados de naturaleza. Hay que partir del hecho de que nosotros somos naturaleza, y cuando entendemos que hacemos parte de un todo, somos capaces todos de convivir, y creo que la situación actual cada día nos lo refuerza y nos lo ayuda como a entender y a interpretar. Entonces hay que desmitificarlo. De hecho, las plantas en interior y en habitación, durmiendo con nosotros, pues no les estoy diciendo que duerman hasta el lado, pero tener una habitación con plantas, aparte de ser muy estético, nos purifica el aire. Entonces, quitemos el mito de que no se puede. Y si vamos a la historia, lo que creamos, de dónde venimos los humanos, sabemos que venimos de la misma naturaleza, y que ellos sí sobrevivieron es porque sí podían vivir con ellas. O sea que, pues, sí, ánimo a tener plantas en interior. La más común que he visto en las habitaciones, Laura, es la lengua de suegra, porque oxigena, porque de alguna manera nos ayuda con el tema de purificar el aire. ¿Qué otra planta diferente a esta podríamos tener en nuestros cuartos? Miren, pueden tener cactus, que funcionan también perfectamente si hay una ventana luminosa, porque necesitan buena luminosidad natural, no prender el bombillo, sino luminosidad natural. Sí. Pueden tener también filoendros, hay una familia muy grande de filoendros, que son unas plantas de hoja muy bonita, grande. Hay unos que son como vino tintos, negros, verdes, pueden vivir en interior, los Miami, que ya se los mencioné. Podemos tener algún tipo de calatea, algunos tipos de ibis o hiedras, casi que si uno busca en internet plantas recomendadas por la NASA, porque la NASA tiene una recomendación de plantas purificadoras, esas pueden estar adentro de tu habitación. Anturios, ¿cuál más? La lengua de suegra en todas sus especies, porque hay enanas, hay grandes, hay alargadas, pues hay distintos tipos de formas. Es una sentiviera, es un nombre botánico, y es una planta como muy, muy linda, sobre todo muy purificadora de aire, y puede estar en los baños. También les doy esa recomendación. Eso, es una de las plantas que es capaz. Sabes que te iba a preguntar eso, el tema de los baños. Yo tengo un baño, pues, que le tengo algunas plantas, son artificiales, porque en el momento, pues, de hacer como el diseño, yo decía, no, pero es que cómo van a vivir en el baño, yo me baño con agua caliente, cómo las voy a cuidar realmente si ven ahí, si hay una ventana pero no se mantiene abierta. Entonces el tema del baño, ¿cómo nos ayuda eso? O sea, ¿qué plantas nos ayudan? Y te voy a pedir otra, que me respondas a otra pregunta. El balazo, a mí me encanta esa planta y no la he podido tener en la casa porque no sé si realmente el cuidado de esa sea sencillo o muy difícil.
Listo, entonces vamos por partes. La parte del baño, la planta más recomendada que yo siempre le digo a los clientes para que, pues, y a todos esos amigos que nos llaman porque les encanta el verde, es la centiviera o lengua de suegra, ya sea la corta, la larga, la enana, la variedad, dependiendo pues la que elijan, porque va a aguantar ese vapor, esos cambios de temperatura. También si ponen Miamis en agua o Syngonium en agua, que es este, pueden funcionarles también en baño. El agua se debe cambiar cada 15 días para que lo tengan presente. O si no, también pueden hacer un manojo de flores secas, que se queden lindos, y eso sigue siendo naturaleza, las que les regalen, o pues cuando para que tengan un segundo propósito con las flores, y se hace un jarrón lindo con un arreglo floral seco, que sigue siendo naturaleza, como para que lo artificial pase pues como un segundo plano y no tengamos más plantas de plástico que no es tan bonito, ¿no es cierto? Eso por ese lado. Y para responderte la parte del balazo, el balazo hace parte de la familia de los filoendros. Sí. Su nombre botánico es Montera deliciosa, y es ese grande, bonito, pues como para los que nos están viendo, que no saben cuál es, que tiene como unos agujeros y que se utiliza mucho como para la decoración también de centros de mesa tropicales. Esta planta puede vivir en interior sin ningún problema, funciona igual porque es un filoendro, también es capaz de vivir en exterior, él se va adaptando, sobre todo se utiliza mucho en barrancos para tener los taludes, pero para que la tengas adentro no te estreses, la tienes igual que todas las otras plantas, un buen sustrato o tierra, porque las plantas necesitan tener comida y alimentación, y la vas regando proporcionalmente. Siempre la recomendación en riego es revisar una vez a la semana. Cada apartamento, cada casa es distinta dependiendo el naciente y el poniente y el viento, pero yo siempre les recomiendo, adelantándome pues como aquí un poquito a las recomendaciones, antes de regar, escarbar un poquito con el dedo, y de esa manera, si está muy húmedo, mejor regar dos días después, o si está muy seco, significa que le falta un poquito de riego, hasta que uno logra encontrar como un balance y empieza a entender las plantas que tanta agua necesitan en el espacio en el que están viviendo. Laura, con esas últimas recomendaciones quisiera que nos concluyeras como con tres tipsitos para esas plantas de interior. A ver, el riego, por ejemplo, entonces nos dices que es una vez a la semana, pero entonces, ¿cómo detectamos al ver la tierra si necesita de pronto dos veces por semana? También teniendo en cuenta si es un apartamento que le da todo el poniente, entonces, como esas recomendaciones finales. Listo, entonces riego, revisar una vez a la semana, si está húmeda la tierra, entonces no riegues, esperas porque se te fue la mano, y si está muy seca, entonces debes reforzar. Casi que el tacto, los sentidos con las plantas es como la magia de la vida, porque al sentirlas, olerlas, saborearlas, tocarlas, nos damos cuenta que son tan vivas como nosotros, solo que no pueden hablar, y ahí empezamos a tener esa conexión sensorial que nos ayuda a determinar cuánta agua. Otro truco o pues recomendación es que las plantas hay que abonarlas una vez al mes, idealmente. Busquen el mejor abono que puedan conseguir. Nosotros tenemos varias recomendaciones en nuestras redes, porque como nosotros los humanos, si no nos alimentamos bien, no tenemos defensa. Si yo mantengo una planta suplementada con un buen abono, pues la planta no se me va a enfermar. Y otra recomendación que siempre les digo es que ojalá las materas que consigan tengan huequito por debajo, o sea, drenaje, porque todos los seres vivos necesitamos drenar, porque si no se van a morir. Entonces, pues van a tener un periodo de vida muy corto, por más que ustedes regulen el riego, porque se va a mantener más húmeda la tierra y se van a podrir las raíces. Muy bien, Laura Posada, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Jabalinas, con J y B grande, Jabalinas, por ahí los espero. Ok, muy bien, Laura Posada, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, gracias por darnos todas esas herramientas, y aprendí porque el tema del abono cada mes, yo no lo estoy haciendo, el tema de las escarbaditas en la tierra, muy buen tipsito para poder empezar a implementar. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Con gusto, cuídense. Chao, Laura. Buenos datos nos regaló Laura, ¿cierto? Pero ya continuamos entonces para hablar de la salud dental. Sí. Y hoy nos está acompañando nuevamente Heidi Sánchez, representante de la marca Odontos. Heidi, buenos días. Gracias. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Manuela, muy buenos días. Televidentes, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Muy bien, Heidi. Hoy vamos a hablar del tema de por qué se nos caen los dientes, por qué sucede eso. ¿A todas las personas les pasa? Manu, hay una cantidad de mitos, y póngale cuidado a esto, televidentes. Los pacientes piensan que los dientes se caen con la edad. Falso. Los dientes están diseñados para estar en boca todo el ciclo de vida. Hay varios motivos por los que se caen. De los principales, el primero,
cuando se cae una persona, el, digamos, el golpe o el chistazo, pues, sí. Y eso le pasa a cualquier edad, incluso a los niños. O sea, eso pasa a cualquier edad. La segunda razón, cuando las personas tienen enfermedades no controladas, como diabetes, hipertensión. Y la tercera, que a esto, por favor, pónganle cuidado, a la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es aquella que se forma cuando no se hace un aseo adecuado a los dientes, Manu. ¿Cómo se evita eso? La consulta al odontólogo, el uso frecuente de la seda dental, el cepillado. En su primera fase, ese leve sangrado se llama gingivitis y ya luego se convierte en enfermedad periodontal. Entonces, pónganle atención a esto. Ya cuando los dientes se han perdido, porque ya dejan avanzar la enfermedad, por otras cosas, deben reemplazarse los dientes en el momento. Heidi, la importancia de verdad de cuidarnos los dientes, en alguna ocasión también nos compartías que ahorita con todo el tema de diseños de sonrisa, muchas personas que no son profesionales de la salud, de alguna manera invitan a las personas a que se extraigan algún diente y usted nos decía, no, todos son necesarios. Súper importantes, y esto va para los pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores que tienen algunos dientes en boca. Les voy a mostrar con este modelo y no sé si en cámara nos alcanzamos a ver. Esto es la encía de un paciente. Cuando los pacientes pierden los dientes, X razón, la razón sí. Que sea, este huesito empieza a sufrir un proceso de reabsorción. ¿Qué quiere decir? Se empieza a poner más bajito, bajito, bajito. Cuando este huesito está plano, rehabilitarlo es muy difícil. Entonces los pacientes dicen, no, es que yo cuando tenga plata me voy a poner un implante. Pacientes, no siempre vamos a poder poner un implante si no tenemos el gruesor suficiente. ¿Qué deben hacer los pacientes? Rehabilitar. Hay dos formas de rehabilitar pacientes. Prótesis removibles y prótesis fijas. Hoy vamos a hablar de prótesis removible y luego hacemos un tema completo de fija. Me gusta mucho eso porque te estoy viendo diferentes prótesis ahí, entonces hablemos de los tipos que hay y hoy precisamente cuáles son los beneficios de la que... ¿Quieres hablar? Manu, cuando hablamos de rehabilitar a un paciente que ha perdido los dientes con prótesis removible, hay dos formas. Uno, prótesis totales, como lo ven en este modelo, es pacientes que han perdido todos los dientes, totalmente edéntulos. Y la otra son prótesis parciales. En este caso utilizamos este tipo de prótesis, que son prótesis parciales. Esto que tiene acá es el enganche para que el paciente, para los pacientes que tienen dientes naturales. Los pacientes dicen, pero es que ¿cómo sé yo cuál es la prótesis adecuada para mí? Lo primero, pacientes, un diagnóstico completo. No se autodiagnostiquen ustedes. El sensei Google es muy importante, es bueno, da muy buena información, pero a veces no es la correcta. Tienen que tener un diagnóstico completo, un diagnóstico de un profesional que le diga cuál es el tratamiento adecuado de acuerdo a sus necesidades. Y ojo con esto, los que me dicen que es que porque hay una prótesis de un color o porque las prótesis algunas son acrílicas, porque las prótesis también se hacen de diferentes materiales, tanto los dientes como la base. ¿En qué va la base? Más en el refuerzo de los pacientes. Hay pacientes que bruxan muchísimo. Y una prótesis convencional no le sirve, hay que hacerla con un material de alta resistencia. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que se deben reemplazar. ¿Sabes por qué no lo hacen Luis y Manu a veces los pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por temores. Duele hacerse una siquiera prótesis. Ni siquiera por el tema financiero, tema principal. Duele hacerse una prótesis dental, pregunta de todos los días. Pacientes, no duele hacerse una prótesis dental. Son dos procesos. Uno, el proceso de elaboración. Usted va a la clínica, le hacen un diagnóstico completo. En una prueba en cera, esto es una prueba en cera, sí. Usted dice si quiere los dientes más grandes, si quiere tener los dientes más pequeños, le entregamos, aprueba esta prueba en cera, le entregamos la prótesis de acuerdo a sus necesidades y ya empieza un proceso de adaptación. ¿Qué es adaptación? Hablamos de productos artificiales en tejidos blandos que requieren que los tejidos se acostumbren. ¿Cuánto se demora este proceso? Una, dos o máximo tres citas de control. Entonces, pacientes, dejen a un lado el temor que se van a cambiar las prótesis y que no lo hacen porque le va a doler o porque se van a ver diferente. ¿Alcanzamos a ver las imágenes? Claro, las que sí, en ese momento imágenes de antes ver. Y después de pacientes que le dijeron sí a una salud oral adecuada. Muy aquí bien. Tenemos las molestias. Así, ahí tenemos las molestias y decirles que no hay que tener temor por las otras, por acudir al odontólogo y por decir, ahí estamos viendo en pantalla el antes y el después, o sea que sí es posible recuperar esa sonrisa. Mucho, Manu, mucho. Y los pacientes dicen, pero es que yo me veo mucho más joven. Claro, pacientes, porque cuando usted, mira, nada rejuvenece, y se los garantizo, y esto aplica para todo, jóvenes, adultos, nada rejuvenece más que tener la sonrisa bonita. Cuando hablamos del famoso diseño de sonrisa, yo le digo a los muchachos,
muchachos, hágase la alineación. No hay mejor diseño que una buena ortodoncia. Entonces, invitación especial, pacientes. Dejen el miedo a un lado. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de una bonita sonrisa. Y es que no es solamente la sonrisa, Manu. Una línea única, 444-0062, lo va a comunicar con 7 sedes. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. 444-0062. ¿Alcanzamos a dar oportunidades, Manu? ¿Oportunidades? Oportunidades especiales, porque nosotros tenemos oportunidades para los televidentes. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Línea única de odontos, 444-0062. No más miedos, no más excusas. Llámenos. Heidi, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Y televidentes, ¿quieren saber más? Por favor, escríbanle a las chicas qué tema le gustaría ampliar y qué le gustaría saber. Me encanta. Aquí estamos. Eso. Muy bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y volvemos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y es momento de hablar de vida saludable en familia. ¿Es posible esto? Cuando llega un hijo a esa familia, a esa pareja, nos cambia la rutina por completo, pero ¿será que tenemos que desistir de hacer ejercicio, de comer saludable? ¿Es que nos tomamos y nos comemos el sobradito del hijo? ¿Qué pasa ahí? Claro, ponchan a Luisa porque es que todo lo dejamos para después, pero hoy yo por eso les quise invitar a ellos, a esta familia, porque ellos han demostrado a través de las redes sociales que sí es posible. Y por eso saludamos a Joana Vargas y a Fercho Hernández. Bienvenidos. Y a esta hermosura, que me lo quiero comer a picos, a Pedro. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Manu, gracias. Gracias por esta invitación tan especial. De verdad, para nosotros es un privilegio compartir el estilo de vida con nuestro chiquilla. Yo sí quiero empezar para que Joana y Fercho nos compartan a todos los padres que están viendo este programa. Pues yo digo que al papá de pronto es un poquito más fácil, pero a la mamá en ese primer año, segundo año, a veces se nos complica si no tenemos ayuda en casa de continuar con las rutinas de ejercicio. Bueno, yo creo que todo es como de agendarnos, ¿sí?, de disposición y de querer. Yo arranqué entrenar full después de los 40 días que pasé, pues obviamente el posparto. Tenía una ayuda muy grande. Creo que eso también va. Sí. Segundo, la pandemia pues nos ayudó. Estábamos encerrados. Entonces era como por yo me quedo con bebé, tú vas y entrenas. Obviamente no se podía entrenar como todo, la hora, los 45 minutos, pero siempre sacaba tiempo, o burpees, o sentadilla, o lazo, cualquier cosa, pero siempre lo hice, por disciplina, porque en realidad amamos lo que hacemos y porque eso siempre va a estar pues como en las venas. O sea, yo le decía a Fercho, no soy capaz de quedarme quieta. Era un hábito. Claro. Total, y gracias a Dios, pues fue parto natural, que es un proceso súper difícil, pues súper diferente a un parto, obviamente, por cesárea. Entonces eso me ayudó muchísimo como arrancar de una con el entrenamiento. Obvio, un proceso de ejercicios para fortalecer el piso pélvico, no es que arranqué de una o que recuperé mi cuerpo de una, todo a su debido tiempo. Muy bien, Fercho, pues te la pusieron muy fácil porque estaban diciendo es que todo es más difícil para la mamá, entonces el papá, pues porque el papá no se tiene que recuperar, pero el papá también juega un papel muy importante, sí, en ese momento, y es, venga, ¿cómo nos vamos a organizar todos y cómo fue en la parte de ustedes? Pues los dos son entrenadores, entonces tenían que seguir trabajando, pero también tenían que seguir conservando ese estilo de vida saludable que estaban promoviendo. Sí, Manu, mira, y yo te voy a decir algo que es muy lindo desde la parte del testimonio. Como parejas hay cosas positivas y hay otras cosas no tan positivas. Y la verdad fue que, bueno, nació Pedro. O sea, nosotros en cuarentena, cuando hicieron la cuarentena, nosotros entrenamos, hacíamos en vivo. ¿Sí? En vivo en la casa. Joana ya está en la semana 39, 40. Y todavía estamos haciendo en vivo. Pero me pasó algo muy peculiar. Pedro nació y el papá no volvió a entrenar. ¿Ah, no? No volvió a entrenar. Obvio, sí, todos van a decir, pero ¿cómo así entrenadores y eso? Sí. Le cambia un poquito el estilo de vida a uno. Sí, aquí hacíamos, siempre trabajamos en pareja. Joana se levantaba en las madrugadas cada 3 horas a alimentar a Pedro.
después se extraía, de su otro seno se extraía, y mientras eso papá iba cargando a Pedro, sacándole los gasecitos. Entonces hacíamos un trabajo en compañía muy bonito, sí. Pero entonces llegó un momento en que todo el tiempo me lo acaparó Pedro. O sea, yo no me quería despegar de Pedro. Tú lo decías ahorita, era así, fue un bebé muy anhelado, un bebé muy apetecido, y obviamente, no sé, me dejé como absorber por ese tiempo. Fueron casi seis, siete meses. Ay. Que papá no cogió una pesa, papá no cogió nada. Pero papá recuperó la rutina. Sí, obviamente. Entonces ahí está también la clave. Sí, aceptar el tiempo que usted necesita para estar con su familia, dedicarle a su bebé, pero también es cómo también puedo empezar a recuperar mi rutina, porque también necesito cuidar de mí y tener el amor propio. Me encanta eso, Manu. Y como ahorita nos reíamos y yo me río, pero siempre es la excusa, siempre se puede, así sea empezar 15 minutos, 20 minutos, sí, media hora, porque realmente sí nos cambian las rutinas, pero cuando ya se crea ese hábito saludable, pues definitivamente lo incorpora sí o sí todos los días. Total, es que yo pienso que hay tiempo para todo. Fer siempre quiso y anheló ser papá, y él, para él era esos primeros 6 meses de que Dios le regaló, pues obviamente el encierro fue una bendición de poder disfrutar. Y hay tiempo para todo. O sea, no es que tampoco estábamos muriéndonos por entrenar o porque teníamos que arrancar la vida saludable. Lo íbamos a hacer, pero también es un proceso de vivir cada cosa en su lugar. En ese momento, Pedro estaba recién nacido, la importancia era eso, y para él era el privilegio de estar con, y pues con Pedro, pero también como tú necesitas recuperarte más que yo, porque tú eres, claro, mamá, necesitas volver a coger el mismo cuerpo, necesitas volver a activarte, pues porque las mujeres tenemos esos problemas de después del posparto, de cómo te ves, de recuperar y todas esas cosas. Para los hombres es más fácil después, obviamente, entrenar. Para la mujer es más difícil un poquito. Muy bien, ya hemos hablado mucho de entrenamiento, de trabajo en equipo, de rutinas, de quién hace qué papel, en qué momento. Pero entonces ustedes ahora ya están entrenando, y están entrenando con Pedro, además, porque vemos que estamos en una edad donde Pedro está disparado, él quiere conocer todo, quiere caminar todo, está, o sea, ahorita en el CD estaba por acá. Entonces, ¿cómo hacen ahí con el tema de la rutina? ¿Y qué tal si los invito a que vengan acá a la mitad del set para que nos hagan una demostración de algunos ejercicios que, sí, pueden hacer en pareja, que pueden hacer solos, con Pedro o sin Pedro? Listo. Bueno, mira, nosotros empezamos, qué pena que les di la espalda. Tranquilo. Nosotros empezamos haciendo unas rutinas también con el coche. ¿Sí? Cuando Pedro no gateaba y no caminaba, hacíamos rutinas con el coche, que en las redes de Joan, inclusive, ¿sí?, alcanzamos a montar varios entrenamientos con coche. Entonces, ya ahora que está creciendo, que ya lo puede uno que manipular un poquito más y no hay ese riesgo, obviamente todas seguimos haciéndolo. Y lo hemos involucrado en nuestras rutinas. Ajá. ¿Listo? Entonces, aquí les vamos a mostrar unos cuantos ejercicios que pueden realizar. Listo, adelante. Listo. Entonces, mira, vamos a hacer con el bebé aquí, vamos a hacer sentadillitas, que es muy básico para hacerlo en casa. Y a ellos les gusta porque cuando estábamos en cuarentena nos decían, ese era uno de los ejercicios de estimulación. Mira, estimulación para ellos, hacerles sentir el vacío y volverlo a subir. Y mire que ellos disfrutan, y obviamente uno hace 30 repeticiones de esto. Con un peso de... Y con un pesito que... Con un peso que ya que se va juntando. Que entre repeticiones se siente. Míralo. Eso, y además después de haber parado 7 meses, ¿cierto? Que... Otro de los ejercicios que es muy bueno, que, sí, ellos les gusta y que hay que esperar ciertos meses también, ajá, porque también fue con recomendación, es este, subirlo. Este. ¿Cierto? Mira. Disfruta y uno va ejercitando aquí. ¿Qué estamos trabajando acá? El hombro. Y ya puedes combinar. Ya puedes combinar esos dos ejercicios, sentadilla y hombro. Ojo, eso lo hacen con seguridad, con la confianza, mira. Cierto, cierto, bebé, que disfrutas mucho. Él disfruta y papá se cansa. Pero no, eso es un entrenamiento muy bueno. Listo, y un tercer ejercicio que nos gusta también a las mamás, que es para pierna y cadera, es avanzada. Entonces, por ejemplo, en este caso, Pedro, manito, es uno, eso, dos, eso, tres, muy bien, cuatro, excelente, cinco, muy bien, seis. Otro que podemos hacer, que me gusta mucho, es de frente, que es como para doctores, bajamos, uno, dos,
Bueno, ya bien está un poquito sí, claro, más difícil. Pero... Sí, Pedro, ven. Mira, pero en el suelo, bueno. Y lo mejor de todo es estar detrás de ellos todo el día. Eso sí que hace uno cardio bastante. Claro que sí. Ahí, sí, vamos a hacer otro ejercicio. Listo. 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 Y otro de los ejercicios que puedes hacer, obviamente, sin Pedro, ¿sí? Ya que puedes estar pendiente, pues porque ellos caminan y uno les puede colocar cuidado, son, pues, trabajos cardiovasculares. Rodilla al pecho. Que obviamente son ejercicios que te van a ayudar a quemar grasa y puedes estar cuidando a bebé, pero también lo puedes hacer. O sea, yo pienso que es de agendarse, de darla toda, de tener disciplina. En realidad es una de las cosas que yo siempre le he dicho a las mamás en redes sociales. Si tú quieres, tú puedes. Si tú te agendas y quieres tener esa disciplina, para dar ejemplo, desde tu casa, lo puedes hacer. Y eso es lo que amamos. Que Pedro vea un estilo de vida, un referente de papás deportivos. Me encanta, definitivamente sí se puede. Y como tú dices, es de organizarnos, de planear el día. Porque yo les digo, todavía tienen tiempito. Matías de 2 años ya no me deja. O sea, ya tiene que ser un momento donde Matías no esté. Pedro. Porque él es mucho más activo y siempre quiere jugar con uno. Entonces es un poquito más complejo. Bueno, muy bien. Y cuando tenemos la opción de que alguien nos cuide el bebé y hay que volver a retomar ese espacio de pareja, ustedes también lo han visto y lo han demostrado en las redes sociales, cómo entrenar juntos. ¿Qué tal si nos muestran dos ejercicios que ustedes han visto, que yo he visto en las redes sociales que lo han hecho y es como, vení, vamos a animarnos juntos, vamos a hacer ejercicio juntos y vamos a tener una vida saludable en familia? Súper, venga, vamos a hacer. Venga, venga para acá. Venga para acá, esto, venga para acá. Eso. Cambiándolo. Aquí es muy bueno porque interactúas con tu pareja. Y lo que decía Manuel ahora, es fundamental volver a retomar esos espacios de pareja, esa intimidad también. No solamente la parte física, sino también la parte. Y si le quieren meter romanticismo, que a nosotros nos encanta, somos es un fast burpee. Ajá. Fast burpee. Con el besito. Ay. Pareja, los quiero ver en casa haciendo esto. Muy bien, chicos. No, ustedes son definitivamente un ejemplo y una motivación para todas las personas que los siguen en las redes sociales y quiero aprovechar este momento para que de pronto esos televidentes que no los siguen en redes sociales, pues digan, los quiero empezar a seguir, cuáles son esas redes sociales, dónde puedo encontrar más información, más videos que me motiven a trabajar todo el tema del ejercicio en pareja. Bueno, mis redes sociales es entrenadora JV de Joana Vargas. Y la mía son Fercho Hernández en Instagram. Ahí compartimos rutinas, ticsitos, hablamos de todo a nivel espiritual, a nivel deportivo. O sea, somos una familia íntegra que amamos el deporte, pero también alimentamos el alma por medio de él. Me encanta, para mí es un placer tener a esta pareja acá, a esta familia acá entera. Y de verdad que, chicos, gracias por lo que están haciendo en redes sociales, gracias por alimentar no solamente el espíritu, la parte física, no, sino el corazón, cómo nos llenamos también, cómo trabajamos ese gimnasio del corazón y la mente. Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa, no. Se mostró que sí se puede, así que amén. Gracias. ¿Listo? Gracias, gracias, chicos. Nosotros gracias tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. En Mi Parque, Tu Casa, y acá Manuela me está diciendo, sí se puede, sí ve, señorita, no más excusas, sí se puede entrenar solita con el bebé, y sí, sí, me estoy poniendo la camiseta, poco a poco voy a retomar. Lo que dijiste, es que no se trata de 1 hora, 2 horas, no, póngale, es que hoy voy a hacer 15 minutos, a toda máquina, y usted vea, queda lista. Estoy molida del entrenamiento. Ah, sí, ve, listo, muy bien. Bueno, me encanta, vamos a seguir entonces con un tema, Manu, que obviamente aprovechando el Día del Árbol, pues, vamos a hablar de un espacio lleno de vida aquí en nuestra ciudad de Medellín, que está ubicado en Santa Elena. Sí, señora. Que es el Parque Arví, pero hoy nos va a acompañar Daisy Jaramillo, Darcy Jaramillo Valencia, promotora ambiental de la corporación Parque Arví, porque ella nos va a compartir de qué se trata el aula ambiental Parque Arví. Darcy, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Manuel y Luisa. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Darcy, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Pues nosotros también tenemos un mini pulmón verde aquí en la parte sur de la ciudad. Ustedes tienen un pulmón gigante, hermoso, que lo cuidan bastante, pero hoy vamos a hablar puntualmente de la Aula Ambiental Parque Arví. ¿Qué es esto? ¿Qué es este espacio? Bueno, el aula Crear Vivo es el conjunto de los esfuerzos de EPM y Corporación Parque Arví para tener y construir un lugar donde la educación ambiental se lleve por diferentes estrategias a todas las personas que nos visitan diariamente y con las personas que compartimos el territorio. ¿Cuál es el objetivo de esta aula? Hablamos de una sensibilización y educación frente a todo el tema de la naturaleza y los recursos que ella misma nos regala. Hablemos un poquito de eso. Bueno, el aula busca que por diferentes estrategias las personas conozcan el territorio y además creen ese hábito de apropiación y que no solo se lleven el mensaje de que debemos cuidar la naturaleza a los lugares que visitamos o a los lugares en los que quedan más cerca de nuestra casa, sino que sea realmente hábitos de vida en los que con pequeñas acciones podemos aportar a la conservación del medio ambiente. Muy bien, Darcy, ¿en cuánto tiempo fue construida esa aula? ¿Qué materiales tuvieron en cuenta? Porque si estamos hablando de medio ambiente, de una aula ambiental, también tiene desde su esencia todo este tema también. Sí, claro. El aula realmente es una obra liviana, fue muy ágil, fue en menos de 27 días en la que se pudo construir. Siempre se tuvo en cuenta de que fuera armónico con el bosque, no una infraestructura que se viera como introducida o que estuviera golpeando paisajísticamente un lugar natural como ese. Darcy, ahí estábamos viendo algunas imágenes, pero yo sé que muchos televidentes están preguntando dónde está ubicada esta aula, cómo podemos, cuando pase todo esto, si en este momento ya tiene sus puertas abiertas, cómo podemos ir y conocerla y disfrutar de este espacio para aprender muchísimo más sobre el tema ambiental. Claro que sí, nos pueden visitar, estamos prestando servicio de martes a domingo, ahora actualmente solo es de martes a jueves, nos van a encontrar de 10 de la mañana a 5 de la tarde, durante la semana estamos ofertando diferentes actividades como lectura, dinamizaciones ambientales que son pequeños juegos ambientales, talleres de manualidades que busca realmente cambiar los materiales convencionales artísticos por materiales que reutilizamos o los que reciclamos. Muy bien. Darcy, si en este momento las personas quieren ir, visitar, te imaginas un plan con tu chiqui, no en la casa, sino bueno, hoy vamos a hacer el plan, vamos a desplazarnos hasta el Parque Arví, vamos a aprovechar a esta aula ambiental, vamos a hacer una lectura o vamos a hacer una manualidad, el aforo, cuántas personas me debo inscribir, cuál es como el protocolo o el proceso que se está haciendo con el Parque Arví, además porque estamos teniendo pues estos días de 4-3 que no podemos salir de la casa, cuál es la disposición que tienen ustedes para que las personas puedan aprovechar esos espacios que no solamente tiene el aula ambiental, sino otras actividades que tiene el Parque Arví. Bueno, cuando ustedes llegan por el CALE, realmente nos encuentran en todo el Centro Ambiental y Cultural, en la plazoleta Ignacio Vélez Escobar. Tenemos un servicio realmente bajo todos los protocolos de bioseguridad, tenemos un aforo máximo de 10 personas, no es con previa inscripción, realmente atendemos a las personas que van llegando, las personas que de pronto no puedan ingresar al aula porque tenemos nuestra capacidad máxima, deben esperarnos mientras que alguna persona termine su actividad y se desplace a otro lugar del parque. Darcy, ya que Manuela lo mencionó y que me quedo antojada y me gustaría hacer ese plan con mi bebé, ¿podemos ir con niños desde qué edad? No hay un límite de edad. Realmente aquí atendemos incluso bebés, personas adultas, tenemos la facilidad de tener actividades para toda clase de público. Muy bien, Darcy, esa invitación que podemos hacer, pues yo de verdad de corazón les pido a todas las personas que con mucha responsabilidad sigamos aprovechando esos espacios, seguimos teniendo esos campesinos de acá de Santa Elena que necesitan también ser apoyados, este espacio, la Corporación Parque Arví sigue cuidando este lugar que tenemos que seguir aprovechando y si necesitamos oxigenarnos, pues estamos pasando por el tema de la pandemia.
esta salud mental para muchas personas se ha visto afectada, pues una forma también de reactivarse, de tener y aprovechar todas esas actividades que se realizan en este lugar, cuando nos conectamos con el árbol, cuando nos conectamos con la tierra, ¿qué tal si vamos y sembramos y hacemos eso con mucha responsabilidad? Pero no dejemos esos planes para después, o no dejemos esos planes dejarlos y solamente arrojarlos a la basura porque en este momento entonces me quedo aquí ya. No, de alguna forma reactivemos la economía, reactivemos y sigamos aprovechando y respetando ese espacio. Yo creo que este Día del Árbol también nos ha invitado a eso, a conectarnos con esa energía que nos da la naturaleza. Claro que sí, Mano, incluso amplio tu invitación para que las personas vengan, nos visiten, estamos prestando servicio, estamos intentando de que esta época de pandemia realmente nos permita aún así visitar bajo todos los protocolos de bioseguridad y disfrutar con nuestras familias. Y qué más que conozcan este lugar, qué Parque Arví les ofrece a todos. Me encanta, Darcy, recordemos las redes sociales para que las personas también puedan encontrar otra información adicional del Parque Arví. Listo. En la página de la Corporación Parque Arví, www.parquearví, pueden encontrar la agenda mensual de Laura con mucha más información, y en Instagram y en Facebook, Parque Arví. Gracias, gracias por toda esa información que nos traes hoy, por la invitación. Definitivamente, Manu, qué bueno ir y conectarnos allá con la naturaleza, con el agua, con el sonido de los árboles. Hay algo muy importante que me gustaría mencionar, y es que como son lugares abiertos, sí, de alguna manera podemos visitarlos, podemos ir y nuevamente apoyar también todos estos espacios y reconectarnos con la naturaleza, por Así supuesto. Así es. Darcy, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por darnos la información, porque eso es algo nuevo que tenemos para la ciudad, que tenemos para que sigamos compartiendo, y no solamente es para Medellín, para Antioquia, los visitantes, y ya saben, ahí ella nos estaba dando la página web, ahí está toda la información, son supremamente organizados y están los horarios, los protocolos de seguridad, de bioseguridad, qué debo hacer, qué hay en este momento vigente, y todo desde la seguridad y la responsabilidad, pero aprovechemos este espacio de naturaleza. Darcy, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Darcy, muchas gracias. Aprendimos de todo un poquito hoy. De todo un poco. Me encantó el tema de las plantas para el apartamento, porque normalmente, de verdad, uno tiene muchas dudas, Manu, frente a este tema. Y qué bueno el tema del abono. Pues si no tienes una buena tierrita abonada, sí, por más que quieras tener una planta que aguante todo, como la lengua de suegra, se va a morir. Lengua de suegra. Muy bien. Saben que yo voy a comprar ese balazo y les voy a mostrar, ¿cuál?, la foto cuando lo compre y todo eso, sí, porque me encanta esta planta y ya ella me dijo cómo la podía cuidar, así que aprendimos mucho aquí en mi parque, tu casa. De eso se trata, tener herramientas de vida saludable, de conectarnos con la naturaleza, de conectarnos con el bienestar. Así que recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana aquí en Telemedellín, para que hablemos de vida saludable. Gracias por conectarse, en un abrazo. Chao, chao.